tú que habitas bajo tierra, levántate del sillón diabólico. Señor de la maldad, en quien confiamos, acércate a nosotros desde las cenizas. Acepta esta ofrenda y muéstrate. Ven a nosotros, muéstranos tu faz. ¡Oh, Arimán, señor de la noche! ¡Ven a nosotros! ¡Oye nuestra plegaria! ¡Acércate! ¡Ven! Desde tu profunda morada, ¡acércate! ¡Levanta y hiérvete! En tu nombre derramamos sangre. ¡Levántate, oh Arimán, señor de la noche! ¡Sorpresa! Volverán a invadir nuestro territorio. Bien. Vámonos. Thank you.
un anuncio para vender una comando averiada. ¿Aún la tiene? Sí. Hay mucha gente interesada. Está atrás si quiere verla. Decídase pronto. Un tipo vino a verla ayer y va a volver esta tarde. ¿Cuál es el problema? Para usted, 1500. No, me refiero a la avería. Ah, poca cosa. Tiene algo dañado el depósito. El propietario la tenía muy bien cuidada. Dios lo tenga en su gloria. Pocos kilómetros, papeles en regla, la revisión, todo en orden. Aquí está. Vaya. Menudo agujero. Ya se lo he dicho, el depósito está dañado. Puede que fuera una piedra, ya sabe cómo están las carreteras. Por lo demás, está en unas condiciones excelentes. Necesita una buena reparación. No está tan mal como parece. ¿Cuánto dice que cuesta? Para usted, 1500 libras. Eso es un dineral por una moto que se ha pegado un leñazo. No, la moto no se ha estrellado. Su dueño no murió con la moto. Tuvo un accidente con una ballesta. Entonces explíqueme qué es esto. No lo sé. Parece salsa de tomate. Le daré 1000 libras por ella. De eso nada, yo he pagado más de 1000. No bajo ni un penique de lo que le he dicho. 1100 en metálico. Hecho. Bien, vendré a recogerla esta tarde a las 6. Muy bien, hijo mío. ¿Cómo has dicho que te llamas? Odi. Nick Odi. Mis amigos me llaman Odi. Lo siento. ¿A dónde es? Bien, le enviaremos a alguien enseguida. ¿La has comprado? Sí. Clyde, siento molestarte. A ver si Busser puede prestarme la furgoneta para recogerla esta tarde. ¿Por qué? ¿No funciona? Necesita algunas reparaciones. Espero que no hayas pagado una fortuna. Hola, buenos días, dígame. 600 libras. ¿Tanto? Voy a decirle a King que hemos vuelto, ¿eh? Bien. Mira, aquí está. ¿Te gusta? No está mal. No está nada mal. ¿Te apetece sentir este trasto moviéndose entre tus piernas, eh? Vete a la mierda. El depósito no tiene tapón. ¿Eh? ¿Lo tenía cuando lo recogimos? No tenía tapón. No tenía. Bueno, vamos a meterlo en el taller y empezaremos a trabajar. Toma. Gracias. ¿Va a ser? Gracias. ¿Qué tal va? Bueno, el depósito está vacío, pero creo que puede arrancar con la gasolina que le queda en los manguitos. Vamos a ver cómo suena. Sí. Es impresionante. ¿Seguro que le queda gasofa? Sí, no la ves en el manguito. Seguramente es que no llega al carburador, ¿eh? Pero bueno, es que no la pusiste en marcha en la tienda. Pues no, la verdad. Por Dios, Nodi, a veces te portas como un estúpido. Oye, a esta moto no le pasa nada, ha sido un chollo. Ah, claro, te han sacado 600 libras por una moto que no arranca. ¿Cuánto? Conseguí que me hiciera una rebaja. Dirás un rebajón. Oye, espabilao, el precio es lo de menos. Y ya que eres tan listo, ¿por qué no la arrancas? Bueno, no te enfades conmigo, la pondré en marcha, no te preocupes, joder. Ya sé dónde está el fallo. Me he cortado. ¿Es mucho? Un rasguño. Vamos, Nodi, prueba ahora. ¡Sí! ¿Ves? Te dije que estaba nueva. Sí, suena de maravilla, pero ¿podrá andar? No hay manera de satisfacerla, ¿eh? A mí no me importaría intentarlo. Thank you.
sobresale del pijama. Tu cabeza. ¿Quieres que echemos un polvo? No. Bien. ¿Entonces quieres un té? Eso sí me apetece. Pues que sea otra tacita para mí. Mira, el tapón del depósito. Sabía que tenía tapón. Seguro que fue una broma de Buffer. Ya voy, estaré. Aquí Wolfed Dispatch, ¿qué desea? ¿Qué? ¿Quién? Se refiere a Buster. No estará metido en un lío. ¿Quién es? ¿Qué clase de accidente? Bien. Enviaremos a alguien enseguida. ¿Qué ocurre? Pues va a ser. Parece que ha tenido un accidente. ¿Pues para él? No lo han dicho. Quieren que vaya alguien a su casa ahora. Está bien. Diré yo. Tú, atiende el teléfono, ¿de acuerdo? Lo siento, señor, no puede entrar. Me han llamado por teléfono. Trabajo en Wager Dispatch. Ah, sí. Espere aquí. Señor, iré a hablar con el inspector. Disculpe. Hola, señora Bancroft. Hola, Noddy. ¿Qué ha ocurrido? Un ruido espantoso nos despertó a medianoche. Pero no me preocupé mucho, porque pensé que estaría viendo uno de esos vídeos violentos. Ever... Pero cuando bajé esta mañana a buscar la leche, vi que su puerta había sido arrancada. Así es que le dije, eso es muy raro, y llamé a la policía. Sígame, el inspector quiere hablar con usted. Pensamos que es altamente probable que así sea. Bien, señor Oddy. ¿Cuándo le vio por última vez? Anoche. Estuvo en mi casa ayudándome a reparar una moto. ¿Y a qué hora se fue de allí? No me acuerdo. A las 10:30. ¿Qué aspecto tenía entonces?
Mucho mejor que el que tiene ahora. No es propio de Basser derrumbarse así. Tenía muchos enemigos. Un montón, todos los taxistas. ¿Le debía dinero a alguien? No, solamente a Hacienda. Bien, tendremos que volver a hablar con usted. ¿Se encuentra bien? Sí, sobreviviré. ¿Qué es más de lo que se puede decir de base? ¿Qué es ese olor? ¿Qué olor? No sé, huele a ajo. ¿Qué pasa? ¿No le gusta el ajo? Sí. Joder, qué chufo. ¿Cambiado de idea? No, no, solo estaba acelerando. Volveré.
hacerme un llavero con sus cojones. ¿Qué ocurre? He estado a punto de estrellarme con esos ángeles del infierno. La moto no me obedecía, parecía tener voluntad propia. Seguro que ibas a todo gas. No, ha sido muy raro. Tengo que examinar la dirección mañana. ¿Quieres un café? No, algo más. No, no deberías beber eso solo. Y es el único modo de beberlo. ¿Quieres? No, gracias. ¡Ay, Nobby! ¿Qué? ¡Mi pelo! Solo quiero un canuto. Muy bien. Esta noche eres el acompañante perfecto. Dame un poco de cuartelillo. Abre la puerta. Joder, ¿de qué murió tu última esclava? De un puntazo. ¿Qué? Nada, calla. Lamento llegar a estas horas. Soy el inspector Primer. Quisiera hablar. ¡Joder! Nadie, el inspector Cleaver quiere verte. Buenas noches, señor Oli. Espero no haberme presentado en un momento inoportuno. Solo quiero aclarar un par de cosas. Sí, lo que usted diga. ¿Quiere sentarse? Cuando la otra noche el difunto, el señor Fraser, se marchó de aquí, le dijo si pensaba ir a su casa. Sí. Y cuando se marchó de aquí... ¿Qué hizo usted entre las 10:30 y las 12 de la noche? Estuvimos los dos aquí. ¿Tiene algún testigo? No. No hay ningún testigo. Una coartada lamentable. No pensará que lo hicimos nosotros. No, hay un olor horrible. Apesta a ajo. Perdón, señorita. Hay un olor terrible. Pues yo no huelo nada. No, parece que ya no huele. Bien. Bueno, eso es todo. Ah, le he traído esto. Pertenecía a su amigo. Pensé que tal vez le gustaría tener un recuerdo. Gracias, muchas gracias. Hola, Noddy. ¿Qué ocurre? Nada, era una pesadilla. Solo eso. Vuelve a dormirte. ¿Noddy? ¿Noddy? Soy yo, Noddy. Mira, Noddy, Noddy, estoy aquí. Hola, Noddy. Hola, Noddy. ¿Cómo estás? En la calle. ¿Seguro que no la guardaste dentro? Claro que estoy seguro. Tengo que llamar a la policía. ¡Me cago en la puta! ¡La dejé aquí! Noddy. ¿Aquí? Pero yo la dejé fuera. Venga, vámonos de una vez.
¿Seguro que no atropellaste a ninguno de esos motoristas? Claro que no. ¿Te paraste a ver? No, no seas estúpida. Vamos, deja la limpieza para luego. Llegamos tarde al entierro. Un coche fúnebre. Él no habría querido entrar ni muerto. ¡Eh! ¡Apoya! ¡Eh! ¡Siéntate aquí, cabrón! ¡Me vais a terminar todos! ¡Por mi polla! ¡Cabrones! ¡Hijos de puta! Voy a echar mucho de menos. Vámonos de aquí. Los cementerios le dan muy mal rollo. Esta mierda.
conduce la moto que nos echó de la carretera. ¿Crees que ese pavo estará dentro? No. Creo que la moto habrá venido hasta aquí sola. ¿Qué os parece este gilipollas? Y una pinta de sidra. Gracias. A usted, señor. Te he dicho 100 veces que no quiero que entres aquí con eso. Lo siento, amigo. Se me ha escapado sin querer. 10 pintas de cerveza y una bolsa de patatas. Por favor. De acuerdo. Pero a ver si esta vez os portáis bien. Tenemos aspecto de ser problemáticos. ¡Tú! ¡Estoy hablando contigo, feo! ¿Ese cacharro que hay fuera es tuyo? ¿Y qué si lo es? Pues que si lo es, tenemos que ajustar cuentas, capullo. Te lo voy a explicar. La otra noche estábamos paseando, sin meternos con nadie. Y de repente un mamón se lanzó hacia nosotros. Y nos echó de la carretera. Y creímos que ese mamón eres tú. Y como nosotros les tenemos mucho cariño a nuestras motos, nos ponemos de mala leche cuando se meten con ellas. Eso es lo que pasa. ¿Tienes un último deseo? Hola, corazoncito. ¿Quieres ver mi herramienta? Me he dejado la lupa en casa. Oh, no. No te va a hacer falta. Fíjate en esto. ¡A dormir, gilipollas! ¡Lo has cagado, tío! Son las patatas. ¡Con la hora de morir!
Noddy. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos de aquí! ¡Acelera, tope! Rollo de primavera y patatas fritas. Noddy, compra gambas al ajillo. ¿Qué? Gambas al ajillo. De acuerdo. Y que les ponga mucho ajo. Sí. Una ración de gambas al ajillo. ¿Ha llevado en mi moto esta día? Falta un pelín de rojo.
estáis? Sí, soy Novi. Sí, ya sé que es tarde. Oye, ¿no habrás visto a Kim por casualidad? Se fue con mi moto nueva y no he vuelto a verla. Bueno, siento haberte molestado. Sí, adiós. Al depósito de cadáveres. ¿Dónde está la cabeza? Elija, allí tiene unas cuantas. Investigación.
alguien ahí? Oiga, ¿hay alguien ahí? Salieron del bar, subieron a las motos y se fueron calle abajo. Y de pronto surge de la nada una moto sin conductor y les ataca a todos. Sí, así fue. Seguiremos intentándolo. Salieron del bar. ¿Qué te ha pasado? La moto iba cada vez más deprisa y de repente giró y me tiró. ¿Y dónde está ahora? ¿Cómo demonios quieres que lo sepa? ¡Se fue sola! ¿Que se fue sola? ¡Sí! Ha sufrido una conmoción. ¿Cómo te explicas el hecho de que no la hayan encontrado aún? Después de estrellarte, alguien la robó, así de simple. Yo no me estrellé, me derribó. Te juro que esa moto tiene vida. Quería matarme. Venga, no seas tonta. ¿No lo recuerdas? Tú dijiste que parecía tener vida propia. No, yo solo dije que había algún fallo en la dirección. No dije nada de que pudiera irse por ahí ella sola. Nadie, tienes que deshacerte de ese trasto. No puedo deshacerme de ella. Sencillamente porque ya no la tengo. Buenas noches, señor. Ha estado celebrando algo, ¿no? No he tomado ni una copa. Ya veo. Entonces no le importará soplar aquí. Traiga ese hombre. Dice que el agente Harris murió en el acto. Y luego el agente Hollins, al perseguir al sospechoso, ha atropellado a un anciano. Oh, Dios mío. No sé, un asunto muy feo. En fin, ¿qué tal le va con ese tipo? Bueno, no he llegado demasiado lejos con ese cretino. Tengo cosas más importantes que hacer, de manera que... deje que se marche cuando tome. Thank you.
Mi mujer y yo pensamos volver a Benidorm. Conocemos un camping fantástico. Pescado como patatas, genial. Cerveza inglesa y todo el mundo habla inglés. Un ambiente muy español. Caramba, qué tarde. ¿Le apetece una taza de té antes de irse? Tanto jaleo. Quiero ver al vicario. El servicio no empieza hasta las 9. Quiero ver al vicario ahora. Supongo que se refiere al cura. ¿Por qué no vuelve a las 9? Déjeme que se lo explique. Quiero ver a un cura. Ahora. Y ahora significa ahora. No en 5 minutos, ni dentro de media hora. Y desde luego no a las 9. Bueno, iré a buscarle, ¿le parece bien? Me parece muy bien. Por favor, espere aquí, ¿eh?
Sí, hijo mío. ¿Dónde está? Aquí, a su lado. ¿Qué es lo que quiere confesar? ¿Confesar? Yo no he hecho nada malo. Padre, tiene que llamarme padre. Oh, lo siento, padre. ¿Cuál es su confesión? Usted no comprende. Necesito su ayuda. Sí, usted desea el perdón de Dios por algo que ha hecho. No tiene nada que ver conmigo. Hijo, no puede confesar los pecados ajenos. No, tampoco se trata de eso. Se trata de mi moto. Seguro que no es un taller lo que busca. No, padre. Se ha convertido en vampiro. Me está vacilando. Verá, yo no digo que sea mentira, pero debe comprender que las posesiones demoníacas no están de moda en la actualidad. Y en cuestión de máquinas nunca han estado de moda. Oiga, lo único que le pido es que eche un vistazo. Ya se lo he dicho. He encontrado el depósito lleno de sangre y el pie de una persona enganchado en el faro. ¿Estás seguro de que no lo has soñado? Es posible que haya visto una de esas películas de terror. Claro que no lo he soñado. Si quiere, puede venir a comprobarlo. Muy bien. Pero tengo que volver a decir misa. Vamos, padre, le llevaré en la moto. Oh, detesto esas máquinas infernales. Espere. Vamos, usted me guía. Máquinas infernales. A ese vampiro. ¿Qué? ¿Dónde está ese pie humano? En el suelo. ¿Dónde? Pues estaba ahí. Puede que se haya ido andando. No lo he soñado, padre. Veamos si ha soñado usted lo de la sangre en el depósito. Es inútil, no veo nada. Será mejor que la saque a la vida. Oye, tengo cuidado. ¿Lo ve? No quiere salir a la luz. Bobadas. Eso es que se bloquea. ¡Dios mío! ¿Cómo se explica esto, padre? Es el caso más raro de posesión demoníaca que conozco. Nunca había oído hablar de una máquina habitada por el demonio. Por el amor de Dios, padre, tiene que hacer algo. Pagué 1,100 libras por esa moto. ¿Cómo? 600, quiero decir 600. Tendré que intentar expulsar al demonio. ¿Y cómo va a hacerlo? Sabemos que ese demonio es un vampiro. Pero a menos que averigüe de qué vampiro se trata, tendré que hacer un exorcismo general. ¿Qué significa eso? Intentaré explicárselo. En el infierno hay toda una jerarquía de demonios. Diablos. Están divididos en legiones. Los menos importantes forman lo que podríamos llamar la infantería. Y los más poderosos capitanean a los primeros. Si el nuestro es uno de la infantería, no será muy difícil expulsarlo. ¿Y si es uno de los capitanes? Bueno, si es un demonio como Baphomet,
voz de oro, animal. Entonces, tendremos un gran problema. ¿Por qué? Los más poderosos tienen un ritual específico de exorcismo. Y si no decimos las palabras exactas, podríamos empeorarlo aún más. Bueno, esperemos que sea uno pequeño, ¿eh? Sí. Antes de irnos, quiero que coja usted esto. Tiene que llevarlo puesto siempre, no se lo quite. Ya tengo uno. Aún así, cójalo. Toda precaución es poca. Creí que había dicho que iba a expulsar al demonio. Sí. Pero si algo sale mal, podrían estar en peligro no solo sus vidas, sino también su alma inmortal. ¿Está insinuando que puede venir aquí? No. Lo tenemos donde queremos. No hay que preocuparse. No lo olvide. Lleve siempre el crucifijo encima. Tenemos que volver a la iglesia a recoger algunas cosas. Padre, si ese demonio es un vampiro, habrá que hacer el exorcismo antes de medianoche. Por supuesto. ¿No cree que podemos empezar a movernos? El agua bendita. Se ha parado. Se habrá quedado sin gasolina. No, tiene el depósito lleno. Apártese, hijo. Fui mecánico antes que fraile. No lo entiendo. Nunca se había averiado, nunca. Esto va mal. Se nos acaba el tiempo. Dejémosla aquí y cojamos un taxi.
Celestium. Terrestrium. Et infernorum. Exsurge Domine. Et judicat causam tuum. Memoresto opprobri servorum tuorum. Signa eos qui in me credunt. Haec sequentur! Daemonia agent! Daemonia agent! Deus manus infinit, et bene babebunt! Alleluia! Confessus, valoque in cubile ire, habuli homo vino sugum, et con meum caput eit. O Arga, aut terem, aut mare, aut fluctus, hoc canam me, canentem semper audies. Stende mihi viam domum ire. Sigue yo. ¡Oh!
Sulfúrico, y de pronto me caí al suelo. O sea que no había nadie en la moto. ¡Eso es! ¡No lo comprende! ¡Está poseída por el diablo! Seguro que no se ha pasado con el vino de la comunión. ¡Ten cuidado, hijo! Vamos, Kim, es hora de lavarse. ¡Shh! Oh, Dios mío, tenía que haber venido antes. Oh, disculpa. No eres tú. Oh... Son esas horribles ristras de ajos. Oh, por favor. Lo siento, pero es completamente vomitivo. No puedes tener esto aquí. No es posible. Por favor, no. Bien, asunto resuelto. Ahora vamos a quitar. No, por favor, no armes tanto jaleo y no te preocupes. Voy a dejarlo aquí encima, mujer. Venga, ahora el último. Eso es. Ya se puede. ¿Ves cómo no era tan grave? Conductor. No puede estar muy lejos. Virgen Santa. Madre de Dios. Se sentirá mejor después de tomar una taza de té. ¿Puedo hacer de madre, padre? No estoy para coñas. Tengo su número de placa.
¿Dónde has ido? En el hospital. ¿El hospital? Ya está. Así está mejor, ¿no? Bueno, si usted lo dice. La enfermera llegará en un momento con las píldoras para dormir. ¡Qué mierda! Thank you.
creo que le será de más utilidad. ¿Está cargado? ¿Qué demonios cree que está haciendo? ¿Qué le pasa? ¿Es tonto? Ayúdame a bloquear la entrada. Tranquilo, tranquilo. Ayúdame a bloquear la entrada. ¡Me persigues! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué diablos es esto? Es mi moto. Pues no puede meterla aquí. ¡La dejadla! ¡No, no, no! ¡No! Thank you.
adelante. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver qué pongo yo ahora en el parte del seguro. ¿Pon que fue voluntad de Dios? Sí, para que te den cojones. ¡Ay! ¡Mierda! ¿Qué corte me acabo de dar? Con eso no, está sucio. Calor, no importa. Sí, importa. Vamos, te lavaré la herida dentro. Joder, qué putada. No, Dios. Vamos. ¿Alguna vez te he contado cómo se pesan las tetas? No, pero sospechas que tienes que hacerlo. Mira, ponen las manos aquí. ¡Joder, cómo pesan estas! ¡Está Nomi! Me estás llenando la blusa de sangre. Baby with leather and chrome.